dale. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Sí, este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de... Sustituir. Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo... Es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres. Papá y mamá.